Listo, ya estamos. Con el internet. Li ha rebentat la roda. Zero problemes, aquí en tenim una altra de recanvi, sí? Oh. Monta la bici, girl, monta la bici, bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan jo de bici, girl, monta la bici. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Acá estamos ya listos para analizar, para charlar de lo que nos ha dejado. Esta Volta a Cataluña terminó mucho más temprano. Hay personas que me dicen, che, ¿a qué hora arranca la etapa? Lo habíamos avisado durante toda la semana. La última etapa de la Volta a Cataluña siempre es casi en la madrugada colombiana, en la mañana latinoamericana y en el mediodía pasadita apenas, o entrada recién la tarde en tierras españolas. Ya ha culminado la carrera. Culminó como, a ver, ¿qué decirlo? Me sorprende, sí, me sorprende que Pogacar también haya ganado al sprint. No me sorprende porque es Pogacar y siempre lo decimos. Si está este pibe puede pasar cualquier cosa. Y en la cualquier cosa es decir, no, mirá, no era el plan original ganar hoy. Hoy no, porque primero el plan era que ganara Soler. Bueno, lo intentó, se la jugó, bla, 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 no pudo. Después lo probamos con Almeida, a ver si podía ganar él, lo intentó, buscó, tuvo una buena brecha hasta en la última recta, pero no pudo. Y dijo, bueno, ya que no pudieron mis dos compañeros, gano yo. Y fue y ganó, en un sprint, sí. En un sprint, así como lo escuchan, en un sprint. Bueno, obviamente un sprint reducido por la dureza del terreno, sí, pero un sprint al fin. ¿Había algún velocista de los tope mundial? No, pero quizás si lo hubiese, capaz que le ganaba también. Es una verdadera bestia Pogacar. 4 victorias en 7 etapas, 4 de 5 que podía ganar. La única que no ganó fue la etapa inicial, que la perdió por 20 centímetros, 25 centímetros sobre un Nick Schultz que hoy debe estar diciendo aprendan de mí, yo le gané a Pogacar, sí, por 2 centímetros, pero le ganó y eso no tiene discusión. Una máquina infernal, 3 minutos 41 al segundo, 5 minutos 03 al tercero, de quien ya voy a hablar. La verdad que una bestia, ¿no? El top 10 a más de 7 minutos, en apenas 7 etapas, una carrera que habitualmente se define por pocos segundos, siempre se define por pocos segundos, salvo que esté un Tadej Pogacar arrasador, 25 años, 69 victorias como profesional. 6ª victoria del año en apenas 9 días de carrera. Una cosa de locos. Campeón de la general, campeón de la montaña, campeón de los puntos. Y no fue campeón joven porque hace poquito cumplió años, sino también hubiese sido campeón entre los jóvenes. 14º título por etapa para él. Su tercera ya de las 7 grandes. Ya tenía Tirreno, ya tenía París-Niza. Ahora también tiene Volta a Cataluña, en fin, bueno, ¿qué más adjetivos agregar de este niño prodigio? Que después, hoy lo vamos a discutir y quiero charlar con ya con las más de 400 personas, ya nos van a poder decir y se van a leer acá. ¿Les gusta este ciclismo de Pogacar, sí o no? Con sinceridad, con sinceridad, porque ayer he leído de todo y es respetable absolutamente todo. Y Mikel Landa fue segundo y subcampeón, vuelve a un podio
en una World Tour después de un año que lo había conseguido en País Vasco, bien por él en su nuevo equipo, la verdad que el landismo feliz, esperando que hoy pasara algo y por suerte no, en fin. Mikel Landa a los 34 años se encuentra un nivel altísimo de ciclismo. Y me quiero detener en este tercer lugar, para mí, la noticia de esta Vuelta a Cataluña, porque de verdad no es noticia que gane Pogacar. Todos sabíamos hace un año que dijo, che, el año que viene voy a Cataluña, que le iba a ganar, si no estaba Vingegaard, y la ganó porque no estaba Vingegaard, o quizá lo hubiese ganado si también estaba Vingegaard. Lo de Landa está muy bien, interesante, pero lo de este joven, el joven maravilla Egan Bernal, que a sus 27 años, 2 años, 2 meses y 2 días después, perdón, 2 años y 2 meses justo, porque fue el 24 de enero, si no recuerdo mal, aquel día trágico del 2022 en el que casi pierde la vida, 2 años y 2 meses después, se vuelve a trepar a un podio World Tour, lo cual ya es muy, muy importante, pero a la vez lo consigue yendo a la batalla. En el día clave, en la etapa reina, tensando la cuerda, atacando desde el grupo de favoritos y mostrando una garra y un nivel que de verdad a mí me hace acordar ya casi al mejor Egan Bernal. Lo decía hoy, ¿no? Para mí hoy ya es Egan Bernal, ¿no? Ya es casi el Egan Bernal que supimos ver y que supimos disfrutar, ya sea en su título del Tour de Francia, ya sea en su título del Giro de Italia o en sus muchos otros éxitos que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva. Hoy firmó el tercer lugar y de vuelta lo firma de frente y lo firma poniendo a su equipo adelante y lo firmó con un dato no menor. Hoy Pogacar lo intentó 2 veces en el Montjuïc en una rampa del 18% de desnivel y el único que las 2 veces no se le desprendió 1 centímetro de la rueda fue ni más ni menos que Egan Bernal. Alguno me dirá, bueno, pero después ganó el sprint, Pogacar, es otra película, no importa. Pero en la montaña, o no montaña, pero en un muro, en una pared dificilísima, el único que le pudo seguir la rueda sin problemas fue Egan Bernal. Y eso para mí tiene mucho más valor que el tercer lugar, que todo lo que ha demostrado en esta semana. ¿Por qué? Porque él mismo debe decir, che, loco, ya no me soltó. No me soltó y no atacó despacito, es porque fue el único, insisto, de los 141 que largaron, que pudo seguirle la rueda a Pogacar, lo cual para mí tiene un premio muy, pero muy especial. Bienvenidos a todos, señores, señores, le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, al señor Juan Sebastián Charri, para analizar, para dejar qué nos ha dejado esta Vuelta a Cataluña. Charrito, bienvenido aquí a nuestro programa. Marito, muy buenos días a todas las 750 personas conectadas, en serio que un saludo enorme. Con una sonrisa los recibo, yo creo que es la misma sonrisa, Mario, que tú tienes pintada en la cara, igual que yo sé que todo el mundo en este momento está celebrando. Un gran análisis, Mario, de la carrera. Creo que no hay mucho debate en cuanto al favorito. Desde hace un mes hablábamos porque sabíamos que íbamos a transmitir esta Vuelta a Cataluña. Pogacar desde enero había hecho su calendario y decíamos, Mario, la va a ganar, sí, si no se cae, si no pasa algo de enfermedad, gracias a ahí recuerden que estamos todos leyéndolos a ustedes, pero era el máximo favorito y la gran pregunta era ¿por cuánto va a ganar? Hoy Pogacar gana esta Vuelta a Cataluña con una diferencia un poco que asusta, porque parecen diferencias de una gran vuelta de 3 semanas. Parecen diferencias de antaño. De hecho, lo comenté en transmisión, hay que remontarse, Mario, hasta 1983 para ver una diferencia tan amplia. Estamos hablando de otro ciclismo. Y en el ciclismo actual solo lo consigue Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Por parte del UAE, impecable. Sinceramente, más allá de la victoria de la general, 4 victorias de etapa, la verdad que es algo sacado de este mundo. Como bien decías, la primera etapa se le escapa porque calculó mal 20 metros, no por otra y llana razón. La verdad que Pogacar está en un estado de forma que asusta y que asusta a los pobres hombres que intentarán robarle el Senzafin, el trofeo más lindo que tiene el ciclismo, y que ojalá también haya batalla. Aquí, y hablándolo así entre amigos, que hoy en este momento somos ya 1000, sinceramente,
Creemos que va a ser muy difícil quitarle esta gran vuelta a Tadej Pogačar por la manera en que acaba de aplastar aquí en Cataluña. Y por supuesto, Mario, mira, creo que ayer nos tuvimos alrededor de 40 minutos hablando de lo que había conseguido Bernal. Porque hoy en el resultado, Egan Bernal, mientras los vemos allí, esa imagen increíble con una sonrisa que yo creo que él ni siquiera entiende muy bien lo que está haciendo, porque la verdad que es impresionante. Mario, siempre hay que mirar las formas, ¿no? Tú y yo hemos sido, digamos que muy tajantes a la hora de analizar y esto, pero ayer nos detuvimos 40 minutos porque no fue de cualquier manera en que consigue el podio que vemos allí y estamos celebrando. Fue una manera combativa, fue una manera en el mano a mano, en un mano a mano contra Enric Mas, en un mano a mano contra Blasov, en un mano a mano contra Lini Martínez, plantó cara frente a un grupo de 12 favoritos. No le dio miedo arriesgarlo todo, no le dio miedo ir a perseguir a un Landa pletórico, no le dio miedo darle el relevo más largo. Hermano, tampoco te dio miedo sprintar y quedarte con el segundo lugar que hoy, pues insisto, estaba defendiendo de una manera impecable líneas. Yo creo que Bernal en un mano a mano, como bien decías Mario, tenía todas las posibilidades. Pogačar se levantó en pedales tres ocasiones, ni un metro, ni un centímetro, ni 50 centímetros. Realmente lo de Bernal ilusiona de cara a su futuro, ilusiona de cara al presente del ciclismo colombiano, ilusiona porque, pucha, es que en serio para mí principalmente es un poco increíble lo que él está haciendo. Me emociona un poco, Mario, y perdóname allí tú en tu casa, yo sé que no. A ver, no es momento para llorar, ni mucho menos, pero realmente es muy... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te lo impide? Raro. Dime. ¿Qué te lo impide? No, Mario, de pronto el espacio, un poco profesional en el que manejamos, pero ver los 2 años que Egan comió, de la que sabemos, discúlpenme la expresión, pero levantarse del hospital, levantarse de la cama, el año pasado, el antepasado, volver al Tour de Francia, la gente en los comentarios y el palo, esperen. Tranquilos, este muchacho tiene un cuerpo diferente. No, nunca va a volver, Charro, usted porque es amigo, hermano. Usted porque es amigo. No, Egan Bernal ha mostrado el paso a paso. No es casualidad que esté aquí. Es uno de esos elegidos por la varita, Mario. ¿En serio? Sí, totalmente. Te lo digo. Yo coincido con lo de la varita mágica. A ver, ¿cómo decirlo? Son esas personas que nacen elegidos, sí, ¿no? Y en lo bueno y en lo malo. ¿Y por qué voy con esto? Porque cualquier otro, un 99% de la gente que hubiese tenido el accidente de Egan a la velocidad que iba Egan, como el accidente de Egan, hubiesen muerto. Literalmente, y suena feo decirlo, pero es la realidad. Este chico tocado por una varita mágica, y como bien lo decís, estuvo 2 meses pidiendo morfina a diario, minuto a minuto, para calmar dolores. En una cama, o en una camilla en realidad, donde le decían que lo más probable era que no pudiese volver a caminar. Que estuviese feliz de estar vivo, pero lo más probable es que pudiese el resto de su vida estar en una silla de ruedas. Y esto que les estoy contando es contado por el propio Egan Bernal, no por... No es un invento, ni una fábula, ni es para hacer un guión de cine, ni una serie. No. Esto es la realidad. Lo más probable era que no pudiese volver a caminar. Uno ve los videos. Yo te juro, ayer me los miraba, ¿no? Charlábamos con Rodri, mirábamos los videos de cuando le hacen patear la pelota, ¿no? Uy. Y que va así y hace y patea la pelota y celebra con una alegría. Y uno en casa decías... Pobre chico. O sea, pobre chico, nunca más va a poder tener la vida que pudo haber tenido, ¿no? Maravilloso, excepcional, de un gran campeón, de una mega estrella, de una persona súper famosa. Pobrecito, mirá, no puede ni patear una pelota. Y veías el video cuando salía de la casa con ese, no sé cómo se llama, arnés, o no sé cómo se llama, para que pudiese mantenerse derecha a su espaldita, y caminando así, y él feliz. No, porque podía caminar, dar pasos solo, sin ayuda. Y esto es, y créanme, los que nos están viendo, las más de 1.100 personas, esto, si alguno se olvida, ha pasado hace menos de 2 años.
con un bastón todo, hasta el año pasado usaba bastón. Al principio del año pasado iba con bastón porque no podía caminar bien. Y ya era que caminar era un milagro, porque era un milagro, realmente un milagro que pudiese caminar. Y yo he charlado con los médicos que lo han atendido, y los tipos te dicen, mirá, esto es un milagro, no hay otra explicación posible para lo que pasó con este chico, simplemente que volviese a tener una vida normal. Ya era un milagro que tuviese una vida normal. Y se vuelve a la bici, se vuelve a subir a la bici. Y el año pasado corrió, como bien decís, lo mataron. Porque lo matás si ya nunca. Al día de hoy hay gente, me los guardé los comentarios, les saqué screenshot de esta semana. Paren de vender humo con Bernal. Nunca va a ser lo que supo ser. Es una mentira de un día. Ya está, alégrense, más que esto no puede dar. Los tengo, viste, capturados. Para tenerlo, porque la vida es así, ¿no? Y más de una vez, después uno puede decir, viste, que a veces no hay que hablar así. Sobre todo estos tipos que se entregan día a día, ¿no? Fustigar a alguien que hace su laburo y que intentan hacerlo lo mejor posible. Vos, Charro, desde tu lugar, yo desde mi lugar, Egan en su lugar, la gente que está en la producción, desde su, todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Hay veces que te sale y hay veces que no. Pero ninguno hace el laburo para, che, lo hago porque me da lo mismo, me importa tres pepinos, ¿no? Por no decir otra expresión, ¿cómo hago mi laburo? No, todo. Y ver cómo lo han aniquilado a Egan, y verlo ahora, que el pibe no toma revancha, obviamente le importa cero, ¿no?, lo que opine la gente de él, y eso es muy bueno para Egan, pero a mí me llena de emoción, Charro. ¿Qué querés que te diga? Creo que es una demostración de la vida, que muchos, hay veces que nos entregamos por cosas tan pequeñas, y hoy esta demostración es, loco, seguí intentándola, y a vos que estás en tu casa, que tenés un sueño pendiente, y a vos que con cualquiera, lo que sea, no andar en bicicleta, y que a veces decís, no encuentro el camino, o me cuesta, loco, confiá y seguí laburando. Confiá y seguí laburando, y ponete el objetivo y trabajá para ese objetivo, y lo vas a conseguir. Ayer. Mejor opción que esto, Charro, mejor demostración que esto, de que se puede, no hay. Yo te robo un poquito de ese final, Mario. Ayer tuvimos una conversación, tú y yo te llamé al celular, ¿te acuerdas? Te sí. Comenté una situación y esto es lo mismo, Mario. Y uno hay veces tiene dudas y hay veces uno tiene momentos duros. Entonces uno, en su trabajo, para la gente que nos está viendo, pues es este. Nuestro trabajo es hablar de ciclismo todo el día y analizar y comentar y tal. Y que estos manes hagan esto, Mario, te llena de coraje. ¿Sí? Y sabes que el momento malo yo lo paso, porque aquí mucha gente nos está comentando que está llorando con el programa. Realmente no los queremos hacer llorar, simplemente si usted quiere poner un comentario, como los que ponían allí de Juan Vargas, que decía la vida da revancha, Mario. Y sí la da, y más allá de nosotros actuar como personajes de estos libros de autoayuda y demás, no. Es que cuando ves que Egan Bernal te cuenta a mano alzada y te cuenta directamente, Charro, yo me iba a retirar del ciclismo, no del Tour. El año pasado, yo me iba a retirar porque nunca en mi vida, mi cuerpo había sufrido tanto arriba de una bicicleta. Y lo pensé varias etapas en retirarme del ciclismo, ¿sí? O sea, Egan no estaba pensando en retirarse del Tour, porque es que él iba atrás, un corredor que ha ganado tantas cosas y están acostumbrados a correr adelante, Mario, no. Él estaba era sufriendo no solo psicológicamente, porque pues él lo veíamos, Mario, y lo comentábamos el año pasado, llevar botellitas, hacer una aproximación, 2 kilómetros a tope, me retiro. Pero para que un corredor de estos haya pensado en retirarse del deporte, del ciclismo, que igual tú lo has dicho mil veces, Mario, Egan Bernal se pudo haber retirado tranquilamente. Tour, Giro, Suiza, París-Niza, etcétera, etcétera, etcétera. El único latinoamericano que lo ha conseguido, el Tour de Francia. Pero no, su cabeza es terca, gracias a Dios, porque nos tiene hablando aquí, y decía, no, venga, hay algo que yo tengo que completar en la vida, y es volver a estar adelante. No porque nosotros lo exijamos, sino que la mentalidad de loco, porque Bernal tiene mentalidad de loco, ¿sí? Lo hace subirse a una bicicleta este año, y otra vez. Y dice, pero yo no me voy a subir a una bicicleta a pelear posiciones de atrás. Yo quiero ver hasta dónde es mi
techo, que todavía, señoras y señores, no lo ha tocado Mario. Y eso es la gran revelación de esta Vuelta a Cataluña, que no solo Bernal se sube al podio por clase, por atacar, por mostrarse en el 1-1, porque no le da miedo que si se paró Pogacar, no, sino porque él todavía no conoce su techo. De hecho, Egan Bernal, el techo que tocábamos en 2019 y 2021, creíamos que iba a seguir mejorando. Y por eso es que Bernal hoy está donde está, porque él todavía no cree que ha sido el mejor Bernal. Y eso me da escalofríos, en el buen sentido. Porque sí, Pogacar y Vingegaard están allá, y él me lo ha dicho en el podcast. Remco, Pogacar y Vingegaard, Charrito, qué pena que usted todo bien con la entrevista y todo, pero yo estoy dos escalones abajo. Pero si esto es dos escalones abajo, ¿cuándo será el momento de que Egan vuelva allí, no? Ya está, se está consolidando y Mario, nosotros podemos hablar aquí horas y horas de esta Vuelta a Cataluña. Pero la reflexión final es que tenemos a un Bernal de vuelta, a un Bernal sin techo, porque no sé si coincides en eso, Mario, pero yo, a día de hoy, con las declaraciones de Bernal, más el tercer lugar, yo sé que todavía no lo ha tocado, Mario. No, estoy de acuerdo con vos en todo, pero yo creo que esto va más allá del puesto, va por una filosofía de vida. Yo charlé mucho con Egan el año pasado, en las dos rutas Pantano estuvimos con Egan, ¿no? Muy amigo de país, y en las dos compartimos. Y vos lo decías, Charro, ayer en la noche cuando me llamaste, la otra noche anterior yo tuve una charla con mi hijo mayor hasta las 3 de la mañana, y también la tuve con Egan, y ¿sabes qué? Yo lo que aprendí con los años, porque por suerte le llevo unos cuantos años a vos, a Egan, a Rodri, de un camino muy difícil, porque la vida es muy difícil, uno cree que la vida es simple y la vida es muy difícil. La clave es, en ese momento de la llamada de ayer, o en ese momento de la charla con mi hijo mayor, o en ese momento de la charla con Egan, es la desesperación. En el momento de la desesperación, parar, mirar ese momento, dónde estoy. Donde, te digo porque me ha pasado, porque yo tuve que muchos años de dificultades también, y me ha tocado interactuar mucho, psicología, psicólogos, psiquiatras, de todo para tratar. Y la clave fue una persona en Brasil que me agarró en un momento y me dijo, Mario, en ese momento para, mira bien dónde estás, lo que lograste y con tranquilidad volvé a avanzar. Y eso es para Egan, para vos, Charro, para mí, para Rodri, para ustedes que están del otro lado de la máquina, de 1.500 personas, ojo con el momento de desesperación, porque uno en el momento de desesperación la caga, y perdón la expresión, y jamás yo hablo así, pero en ese momento uno en la desesperación comete el error. Tranquilo, miren lo que han logrado, llegan, loco, yo le decía, mirá, loco, lo que sos, ya estás de vuelta arriba de una bici, Egan, ya corriste un tour y una vuelta a España, loco, y las terminaste las dos, ya está, vos ya ganaste. Obviamente, y sí, yo quiero más, ya sé que todos queremos siempre más. Y mirá vos, te digo la verdad, y yo les voy a ser sinceros, cuando arrancamos esta temporada y la posibilidad de RCN, y que yo quería que Charro estuviese conmigo en la transmisión, etcétera, y me contaba lo del podcast con Egan, yo decía, y se lo dije creo que a Charro, y lo pensé porque no está mal decirlo, yo dije, Egan está preparando su salida del ciclismo, ¿no? Yo decía, con el podcast y con todo esto, ¿este chico qué hace? Sabe que quizá no puede estar al nivel que él quiere y va a decir, mirá, lo intenté, valioso, lo busqué, me la jugué, pero no me da para estar al nivel. Y como yo hasta llegué a pensar eso, digo, este chico está preparando el terreno. Recuerdo mucho, yo lo entrevisté en Manizales, Charro, cuando fue campeón del Tour Colombia. Y él me contaba que dejó el ciclismo durante un par de meses para estudiar justamente la carrera, y le decía, voy a ser colega de ustedes, ¿no? Quería estudiar periodismo deportivo, empezó a estudiar hasta que lo agarró Pablo Mazuela, le dijo, vení, no, yo te pago, creo que él le dijo, te pago la universidad en meses, no, bueno, no me acuerdo cómo fue, pero le dijo así, ¿no? Yo te pago para que vos sigas corriendo en bicicleta, porque yo sé que vos sos bueno arriba de la bicicleta, le dijo Pablo Mazuela. Y hoy esto es una enseñanza, loco, y yo estoy de verdad recontra feliz por Egan, recontra feliz por el ciclismo, y también es un mensaje, ¿no? Para
no aniquilemos tanto a los nuestros, porque ahora ya vamos a hablar de Nairo. Lo están matando a Nairo Quintana, o sea, están matando a, para mí todavía, a la máxima leyenda del ciclismo latinoamericano, al tipo que a mí me hizo enamorar aún más de este deporte, a mí y a un montón de gente, hizo que nos plantáramos adelante de la tele a mirar carrera de bicicleta, gracias a Nairo Quintana. Y hoy hay gente que lo está matando, porque no pudo terminar la Vuelta a Cataluña por una caída. Entonces creo que es el doble mensaje, ¿no? Che, tranquilos, a nuestros ídolos, cuidémoslo, y a nuestros ciclistas, esperémoslos, y si no se le da, no se le da, pero no es que lo hagan a propósito para arruinarnos la vida a nosotros, de que me hicieron levantar un domingo a las 6 de la mañana, para nada. Bueno, hoy es una gran enseñanza. Y no solo eso, Mario, primero una aclaración, estas imágenes no son en vivos, no son en vivo, mucha gente está preguntando si esto es en vivo, no, esto es imágenes que les ponemos de apoyo para que ustedes allí disfruten mientras nosotros hacemos este tipo de análisis. Pasa mucho en Colombia, Mario, yo te... Más o menos te he puesto en contexto un poco de la situación. Yo sé que tú amas Colombia, que tú has venido miles y miles de veces aquí al país, pero aquí nosotros tenemos una cosa, Mario, que muchos de nosotros somos resultadistas, se dice, exitistas, ¿sí? Entonces, siempre que pasa algo, Mario, así como para el recuerdo y de la emoción, pues lo dejamos y ¡ah, wow! Y salimos a celebrar. Y ese mismo personaje que nos da la alegría, si al mes siguiente no rinde igual... Entonces, pues empezamos a escribir, porque aparte es fácil, Mario, ¿sí? Imagínate tú en tu Twitter, en tu X, no hay memoria, en tu Instagram. Entonces. Uy, ¿por qué Nairo corre tan mal? Nairo ya no es nadie. Higuita, ¿qué le pasó? Esteban Chávez no es el del 2016. Rigo, ¿dónde está? Y entonces, aquí en Colombia, Mario, somos, digamos que eso, exitistas y resultadistas. Hay veces, pero... nuestro trabajo... es empezar a buscar estadísticas y estadísticas. Y nosotros continuamente, Mario, les compartimos a ustedes, Higuita fue campeón de esta carrera hace 2 años, con una escapada de 100 kilómetros con Richard Carapaz. Nairito, uno, otro, Tour de Francia, Giro de Italia. Pregúntense, ¿hace cuántos años literalmente un francés no te gana una gran vuelta? Un belga, que van a pasar 30, 40 años si tú haces la lista. Entonces, claro, Mario, nosotros... dentro del análisis evaluamos el presente de los corredores y hoy Nairo no es el mejor, Mario, pero no está mal decirlo, pero por favor, tengamos en cuenta de dónde viene Quintana, qué ha conseguido Quintana para el ciclismo latinoamericano. Esteban Chávez ayer le dieron palo que porque hacía esos movimientos tan malos, que porque atacaba. Muchachos, tiene un monumento, ningún latinoamericano ha conseguido. Tiene 2 podios en grandes vueltas, conseguido de una manera espectacular en una Vuelta a España en 2016, quitándole el podio a Alberto Contador, en un Giro de Italia increíble con la lucha con Valverde y Nibali. O sea, ¿a qué quiero ir? No le demos palo por darle, chévere el análisis, pero hay veces nos toca tirar a nosotros, Mario, de la estadística y allá están los resultados, ¿sí? Entonces yo te digo una cosa, Mario, para terminar, yo soy muy colombiano y soy patriota y hay veces, sí, en el análisis... Tú sabes, yo soy un poco más frío que tú le pones mucha más emoción al tema, pero más allá de cualquier cosa, el que no esté feliz hoy por lo conseguido por Egan Bernal, inclusive los estaba leyendo mientras tú también hacías ese pequeño análisis, no, Egan ya no vuelve, Egan al fin de cuentas nunca le va a ganar a Pogacar. Entonces, aprendamos a disfrutar, ¿no, Mario? O sea, la vida es hoy. Literalmente pero la vida es hoy. Hoy parece más un programa de esos de Mario de animar. Pero es que igual, la verdad que es el tema es este, ¿no? Es cómo salir de los momentos Charro, más duros de la vida, hermano. Yo entiendo lo que vos decís de Colombia. No es solo Colombia, ¿eh? No sé cómo será en Europa, pero me parece que mucha... A ver, acá en mi país, en Argentina, han criticado a Messi fervientemente, es a Lionel no, Messi, pues. Y hasta antes del Mundial lo criticaba. Gente, vos decís, mamá... las cosas que, bueno, ¿no? El fideo Di María, pobre, era aniquilado Di María. Bueno, no importa, no es solo Colombia. Yo te puedo garantizar que no es solo Colombia y no es solo Colombia-Argentina. Y nos dirán en el chat, que sé que hay gente de toda Latinoamérica que seguramente en muchos lugares no tenemos memoria, ¿no? De lo que han sido. Pero bueno, la realidad es que hoy tenemos esta alegría de Egan Bernal de vuelta en un podio. Con mucha ilusión, yo de verdad entiendo que lo quieran llevar al Tour de Francia, ojalá
yo hoy, si ayer lo pensaba, hoy después de ver cómo Pogacar no lo pudo soltar dos veces, loco, llévenlo al Giro de Italia, Egan. Llévenlo al Giro de Italia, Egan. Este Egan te hace podio en un Giro de Italia. No le va a ganar a Pogacar, para mí, ¿eh? Para mí no le gana a Pogacar, porque no. Pero, loco, al resto... Para mí es una papa caliente, Mario, sí. Ayer lo metimos en conversación, la gente opinaba mucho, que Tour, que Giro, que Vuelta, que por favor solo haga la Vuelta para ganársela, no sé qué. Ninguna de las tres, obviamente, es garantía de nada, como tú también lo decías ayer, Mario. Hoy la papa caliente sí la tiene Ineos. Imagínate, van, celebran, porque hoy sí se celebra, yo sé que no levantan champán porque no ganó etapa, válido, pero hoy el Ineos hace fiesta. Yo estuve en la interna del Giro de Italia del 2021 en todas las etapas y en la última final, y las celebraciones son lindas, son grandes, son en serio importantes, y hoy se celebra Ineos, porque es que hoy, Mario, insisto, miras el cartel de tus corredores y hoy por hoy el mejor corredor de Ineos es Egan Bernal. Para mí la tiene muy complicada esa decisión. No sé qué tan pronto es llevarlo a una gran vuelta, o sea, ya con este nivel, él había dicho, ¿te acuerdas que quería descansar hasta Romandía? Después tú ayer intuías, no lo lleven a Romandía, llévenlo directamente al Giro de Italia. Hay que ver, porque la papa caliente de la decisión no va a ser fácil. Tú hay veces lo decías a inicio de semana, Mario, en modo chiste, llevémoslo al Giro. Ya yo sé que no lo dices en modo chiste, ya lo dices muy en serio. No, yo lo digo en serio. A ver, el recorrido y los rivales, sí, Egan Bernal puede estar en el Giro de Italia. Ahora bien, los queremos leer. ¿Ustedes llevarían a Egan al Giro, al Tour o a la Vuelta? ¿A qué carreras lo llevarían? Pero Mario, es que es lo que te pregunté ayer. Tú me dices, hace podio detrás de Pogacar, pero ¿y no hace podio detrás de Vingegaard y Pogacar en el Tour? No sé. Yo ahí lo quiero ver. El Tour es más difícil. Para mí, el Tour es otra película y el Tour falta mucho para el Tour. Este nivel de forma, ¿se puede estirar un mes más? Yo creo que sí. Con el descanso, el pico, ¿puede ser pronto? Sí. De acá a julio puede pasar de todo. Sí, también. Yo creo que hoy Egan, bueno, obviamente como él mismo lo dice, ¿no? Está a dos escalones debajo de Vingegaard y Pogacar. Sí. Lo que pasa es que yo creo que si al Tour, en serio, se confirma que va Roglic y que va Renko también, y para mí todavía Egan está un escalón debajo de ellos dos, ¿no? Bueno, no sé si de Renko, porque Renko, bueno, pero ya ganó una Vuelta a España, ya eso de ver a qué pasan con Renko en las tres semanas ya no va más después de haber ganado la Vuelta a España, porque Egan le ganó un Giro con baile, ¿no? Lo de Egan a Renko fue baile. Es cierto, Renko venía de la caída de Lombardía. De caída de 6 metros de altura de un puente, es verdad. Pero bueno, yo todavía, pongo el todavía porque no sé qué puede pasar, yo creo que estaría un escalón por debajo de ambos y que el quinto puesto sería excepcional si va al Tour. Excepcional, ¿eh? Porque uno ve la tabla de aspirantes para el Tour de Francia y, bueno, obviamente Vingegaard, Pogacar, Roglic, Renko, Ayuso, son los 5 máximos favoritos en la previa. Yo, para mí, si va Egan, es pelearle. Hoy Egan está considerado en las casas de apuestos. ¿En qué puesto? Mira, 13. Mira, viene Vingegaard, Pogacar, Roglic, Evenepoel, Ayuso, Yates, Kuss, Carlitos Rodríguez, por encima de Egan, compañeros de equipo de Ineos, Jay Hindley y luego Tao Geoghegan-Hart, Pidcock y Egan. Pidcock a la par de error. Yo creo que esto habría que apostar ahora, por las dudas. Porque... Por las dudas yo me voy a tirar un par de euritos ahí. Sí. No, sí, Mario. Sí, por la duda, 81 te paga Egan. Yo te voy a decir una cosa. Renko al Tour, me encanta, espectacular, llegar una Vuelta a España, pero todos sabemos y creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el Tour es el Tour. ¿Sí? El Tour se corre diferente, los nervios son diferentes, la manera de afrontar el Tour no es lo mismo que una Vuelta a España, no es restarle mérito ni de mucho menos a la Vuelta a España de Remco ni de ninguno, pero el Tour es otro tema y Egan ya lo sabe correr, Egan ya lo ha ganado, se exhibió en 2018, lo ganó en 2019, en 2020 iban las posiciones de adelante si no es por el dolor de espalda. Yo sé que Remco tiene otro motor y Egan también ha nombrado a Remco como los que están en un escalón arriba. Pero el Tour es el Tour. Yo
no descarto, la verdad, Mario, que el tercer lugar esté muy peleado por Roglic, Remco, Bernal, Ayuso, aunque Ayuso pues irá en condición de gregario de lujo exquisito de Tadej Pogačar. Nombrabas allí a Jay Hindley, excelente corredor, ganador del Giro de Italia que presenciamos tú y yo allí con la familia y con Víctor Hugo. Pero Mario, yo particularmente siento que el Tour es de esas carreras que te abruma. Inclusive lo decíamos, para el periodismo, para el aficionado, para los corredores, para el staff, te liquida, es un monstruo enorme que se va comiendo a cada uno de sus integrantes y que por eso los que llegan a París pues son unos berracos, unos valientes, fuera de serie. Y Bernal al Tour, yo sigo insistiendo que para mí yo lo llevaría siendo el Ineos. Yo estoy leyendo mucho pues que la Vuelta a España es el gran sueño de Egan, es el gran sueño, sure, etcétera, etcétera. Pero para mí Egan tiene en sus piernas un gran Tour de Francia, o una gran vuelta, sí, puede ir al Giro, pero bueno, no sé, yo me quedo con esa sensación de que Ineos en el momento de elegir su equipo va a llevar a Carlos Rodríguez, va a llevar a Egan Bernal. Una cosa es el año pasado, insisto, donde Bernal las primeras 5 etapas estaba adelante, pero después el desgaste normal del Tour hizo que se fuera y se fuera atrás, a sufrir, como él decía, como un perro con Dani Martínez, porque ellos se expresan así, y la verdad fue un sufrimiento. Pero con esta forma de Bernal, yo la verdad no perdería la oportunidad de volverlo a montar en un podio de cualquier gran vuelta, pero especialmente del Tour de Francia. ¿Sabes cuál es mi miedo, Charro? Estamos en un proceso nuevo y empezaron a llegar los resultados. Sí, y no por Egan, porque yo sé que poco le importa, ¿no? El problema es que nosotros decimos, le puede pelear el tercer lugar, o vos decís, le puede pelear el tercer lugar a Roglic y a Remco en el Tour de Francia, ¿no? Estamos hablando de un tercer lugar, por ahí todo cambia después. Pero lo lógico sería un Vingegaard contra Pogačar y un Remco contra Roglic, exacto, Carapaz y el resto por el tercer puesto, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si no puede pelear? Porque puede pasar, porque una cosa es tener esta forma Egan Bernal en su nuevo proceso en una semana y otra cosa son 3 semanas, son 2 carreras completamente diferentes. Total. ¿Qué pasa si no puede? Y bueno, y no, y al final no pudo y termina octavo poner en el Tour, que para mí sería una locura, un top 10 en el Tour de Francia, para la gente no, y para el periodismo no. Recuerdo mucho que el año pasado se hablaba de un sprinter que iba a arrasar Welford. No, a va a arrasar Welford en el Tour, va a ser el... Después no pudo triunfar, lo aniquilaron al pibe, lo mataron al pibe. Yo digo, mi miedo es ese, obviamente, que si llegan... Ahora, en el Giro, ¿puede fallar si lo corre? Sí, claro, también. Todos pueden fallar, hasta Pogačar puede llegar a fallar, ¿qué sabes? Total. ¿No? Pero las chances de poder hacer un resultado interesante son muy altas, con esta forma y con estos que son casi los mismos rivales que van a ver en el Giro, les ganó a todos. Sí. O sea, les ganó a todos los, menos a Pogačar, a todos los que van a ir al Giro les ganó a todos. Yo creo que un lindo rival, Mario, y de hecho lo comentábamos ayer, si Dani Martínez va al Giro sería un gran rival también para esa lucha por un podio. Depende. Hay un tema cómo esté y es Dani, ¿no? Dime. Depende cómo esté Dani, digo, Charlie. Ah, sí, total, total. Depende cómo esté Dani. Ayer fui a hablar una palabrita ahí con él. ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Está muy bien, Mario. O sea, en serio, bien. Él se siente bien, recuperado. Bien. El golpe de la Strade Bianche que no fue tan normal como creímos y por eso no estuvo tan fino en Tirreno. Y la verdad fue un golpecito ahí complicadito, pero ya está entrenando, se está recuperando bien. Mario, mira que esa la intuición que tienes de llevar a Bernal al Giro, también creo lo mismo. O sea, es una carrera de 3 semanas. Hoy Bernal está rindiendo en una semana, no es lo mismo. Y hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Bernal se siente muchísimo mejor en el frío. Generalmente él rinde más en el frío, es decir, en un Giro de Italia. Cuando hay lluvia, cuando hay granizo, cuando hay temperaturas por debajo de los 5 grados, Bernal se crece, ¿sí? Eso también es una realidad. Le estaba costando a principio de año el calor, por eso Xavi Arteche lo hacía ir a hacer bloques de entrenamiento en el calor, lo mandó a Napoima, lo mandó a La Vega muchas, muchas veces para acoplarse a ese calor. Seguramente el cuerpo le está rindiendo de una manera u otra. Esos son detalles que, por supuesto, Mario, nosotros aquí hablamos abiertamente, pero el Ineos es el que coge la tablita de los vatios, de las sensaciones, de los kilojoules y un montón de estadísticas para llevarlo a una u otra gran vuelta. Yo, Mario, es que yo siento que lo estamos hablando desde el corazón, llevarlo al Giro,
Pero no, si no, tú eres no, el no, mismo... yo no estoy hablando del corazón, no, no, Charo, pero digo, desde el corazón. No, no, pero espérate, resultado, estado de forma. Pero si eres el Ineos, ¿cómo vas a dejar a tu mejor corredor por fuera del Tour? Es que no, a mí es lo que no me entra en la cabeza, Mario. Mira, yo te digo, y vuelvo a lo mismo, mi pensamiento. Uh-huh. Hoy, en día, el segundo máximo favorito en el Giro de Italia, ¿sabes quién es? ¿Quién? Geraint Thomas. O sea, el hombre llamado a darle pelea a Pogacar en el Giro de Italia se llama Geraint Thomas. Si vos me comparás hoy a Thomas con Bernal, Bernal es tres Thomas. O sea, hoy es tres Thomas. Hoy es tres Geraint Thomas. Sí. Egan Bernal. Si yo me lo comparás con Carlitos Rodríguez, yo no sé si Egan está muy por encima de Carlitos Rodríguez. Y Carlitos Rodríguez el año pasado ya fue sexto, quinto, sexto. Cuarto. Y yo no sé, cuarto. Bueno, yo no sé si está... No, pero bueno. Voy a revisar. Puede ser, sí. Yo no sé si Egan de verdad, con todos los que van a correr el Tour, está todavía, después del 2025 lo charlamos de vuelta, obviamente, vamos a charlarlo de nuevo, pero esta progresión ascendente, yo no sé si está para pelear ese podio. Mario, pero te la doy vuelta, ponle cuidado, me estás hablando de un Geraint Thomas, a día de hoy, sí. Comparto, son sí. Seis Egan. Seis Geraint Thomas es un Egan. Sí, sí. Pero después, ese mismo Geraint Thomas del año pasado te pelea hasta el último día en la etapa 21 contra Roglic, que me lo estás poniendo por encima de Bernal, insisto. Esto sí, no es que sí. Sea una realidad, ¿no? O sea, Geraint Thomas te hace segundo en el Giro de Italia detrás de un primo Roglic que en la última etapa le saca 20 segundos de más y lo gana. Pero Roglic le ganó a Geraint Thomas y a Joao Almeida. O sea... No estoy desmeritando para nada, yo soy ultra fanático de Roglic, pero si a esa balanza le metes que un Roglic va a estar en el mejor nivel de su vida y va a pelear el Tour de Francia, válido, pero ese mismo Roglic fue el que le peleó a Geraint Thomas, que hoy está en Cataluña pasando aceite y la está pasando muy mal, afortunadamente ya se le acabó esta semana porque la estaba pasando muy mal. Ahora bien, Perdón, un paréntesis. Geraint Thomas es de la vieja escuela, ¿no? Geraint Thomas nunca anda antes de su objetivo. O sea, nunca tiene un buen resultado antes de su objetivo. El año pasado, creo que acá en Cataluña, terminó, no sé, a dos horas y después fue subcampeón del Giro de Italia. Es verdad. Es verdad el punto. Pero, bueno, el mismo punto es, qué sé yo, es un tema. Es que es muy bonito el punto. O sea, sí, al fin de cuentas... Creo que los usuarios nos van a dar la razón. Desde el corazón, unos otros, desde el análisis, uno otro. Pero Mario, es que me cuesta creer muchísimo que el Ineos, soñando desde hace dos años con que Bernal volviera al nivel que está y desperdiciar la oportunidad para llevarlo, me parece un error grandísimo. Ahora bien, Mario, capaz... Me dice en el próximo podcast, Charro, deje de hablar tanta vaina y más bien diga que yo ya voy al Giro. Probablemente. Sí, o que voy solo a la vuelta, ¿no? Porque la realidad es que en teoría lo que sabemos es que va solo a la vuelta, sí, ¿verdad? En teoría es solo la vuelta, sí. Lo lindo del calendario de Bernal ha sido eso, ¿no? Como descubrirse carrera a carrera y yo creo que, bueno, también ahí había un comentario que nos decían, ojo con las cronos, son 69 kilómetros de crono. En el Giro, durito. Sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué otros rivales hay de la crono? ¿Ben O'Connor? No, Ben O'Connor no me asusta. No, ¿Damiano Caruso? No me asusta. ¿Tim Enaresman era? También sí, había otro Tim Enaresman, pero ¿de qué equipo es Aresman? ¿No es compañero de Egan? No, pero sabíamos que Egan iba a estar. Kian y De Bruj. Bueno, sí, puede ser. Quiero verlo. La verdad, es un nene todavía... Talento increíble, me encanta Wout de Bruce, pero es un chico, ¿no? Todavía le falta mucho camino por recorrer. Un Van Aert no va a ir a disputar, por más que mucha gente me dice no va a ir a disputar la general Van Aert. No va a ir a disputar la general Van Aert. Mario, no sé, igual. Sí. No sé. Bueno, nada, no sé, falta mucho. Mira este comentario, Ángel Daniel. Charrito, hay cosas que solo Ineos y Egan saben. No dice Charrito, dice Charro. Comparto absolutamente. No dice Charrito. Ustedes tienen que entender que lo que hacemos es armar un debate para que ustedes justamente nos opinen allí en pantalla. Es solo Ineos sabe. Pero no dice Charrito. Dime. Dice Charro. Ah, bueno, Charro. O sea, es...
El charro, está ahí bien Ángel, Daniel, sí está tajante. No, Mario, esto va a ser, tenemos un mes de especulación, que lo van a avisar más o menos en 15 días, ¿no? Afortunadamente tenemos París-Roubaix y Lieja, que se nos va a pasar ahí con rapidez, tenemos Vuelta a la Juventud. Aquí dicen, me gustaría que fuera el Giro, pero estoy de acuerdo con Charro, Ineos debe llevar a lo mejor que pueda al Tour. Qué linda discusión, hermano. Y si vos sos Carlito Rodríguez. Es más, Mario, qué loco, discúlpame, qué loco que estemos haciendo esta discusión y es un Bernal recuperado de líder a pelear. Esto no tiene sentido, en serio. Esto es impensado. Sí, si vos me preguntabas hace una semana atrás, era hoy esperar a ver, decir, bueno, lo intentó Rubio, Nairo volvió, qué lástima por el Monster que no pudo ganar las etapas al sprint y... Era eso, ¿no? Lo que teníamos previsto. Qué bueno que Egan completó otra carrera más en el puesto número 10 de la Vuelta a Cataluña, lo cual es excepcional. Eso era el panorama que teníamos, ¿no? Hoy estamos discutiendo si lo llevamos al Giro o al Tour a pelear podio. Es una locura. A pelear podio. Estamos discutiendo, pero... Por favor, qué maravilla. Qué maravilla y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Cómo lo necesitábamos. La verdad, lo necesitábamos todo, este momento de un Egan Bernal, que bueno, nos llena de ilusión, porque es un fuera de serie, o sea, si no hubiese tenido el accidente, hoy estaría siendo uno de los 3-5 mejores ciclistas del mundo, sin dudas, y hoy estaríamos analizando, che, salió tercero, tendría que haberle ganado a Aranda, o tendría que haber estado más cerca de Pogacar, hoy, si no hubiese tenido ese accidente. Uf, Mario, diste en un punto clave, que me quería meter en esa discusión. La realidad es que antes de todo lo que pasó con Egan, Egan Bernal era 10 veces mejor corredor que Landa, porque Landa es un corredor que al fin de cuentas, pues nunca se pudo consolidar en las grandes vueltas. Para mí uno de los mejores años que tuvo 2015, él mismo lo dijo, pero a nivel resultado puro y duro estaba Pogacar, en ese momento no estaba Vingegaard, pero estaba Pogacar, estaba Rollins, estaba Bernal, ¿sí? Estamos hablando de que hoy... Si le quitamos esos 2 años, como bien decías, Mario, hoy tendría que estar ahí en el segundo lugar Egan peleándose con el primero. Hoy Landa, 34 años en su mejor estado de forma, pero a nivel resultados y palmarés y demás, Bernal por muchísimas creces se llevaba a Mikel Landa. Pero por eso es lo interesante de todo esto. ¿Hasta cuándo va a llegar Egan Bernal? ¿Hasta dónde va a llegar Egan Bernal? ¿Va a ser mejor que Landa esta temporada? Yo te pregunto, Charro, y en el Ineos, yo soy Carlitos Rodríguez. Porque vos me estás diciendo hay que llevarlo a Egan porque es el mejor de Ineos al Tour. Yo soy Carlitos Rodríguez. Y fui cuarto en el Tour del año pasado. Uh-huh. Y no me llevas de líder este año. Uh-huh. Te pregunto, ¿cómo es la canción? O sea, yo soy Carlito y te digo, pero escúchame, capo, tengo 23 años, vengo de ser cuarto en el Tour y ahora me llevas de gregario de Egan. No creo que sea así, Mario. Yo creo que va a ser... ¿Cómo es? A ver. No, para mí lo que va a hacer el Ineos es Bernal, Carlos Rodríguez, primera semana de aguantar y siempre, 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 para mí, muchachos, ustedes dos líderes y vemos en la última semana qué pasa. No es raro en el Ineos, lo ha hecho durante muchísimos años, de hecho lo hizo en el Tour de Bernal, teniendo ciertos matices, pero no lo veo descabellado que Carlos Rodríguez vaya con Egan Bernal como las bazas puras y duras de la clasificación general. Algún día, de pronto, alguno u otro cederá y en ese momento tomará el rol de liderazgo el corredor que esté más adelante en una etapa de montaña o después de una crono como en la etapa 7, no me acuerdo. Creo que es la etapa número 7 del Tour de Francia que ya tenemos crono, una crono de 30 kilómetros al parecer. Pero Mario, no es excluir, yo no excluiría ni a Carlos ni a Bernal. Yo llevaría a Thomas al Giro de Italia y llevaría a estos dos jóvenes, y Bernal tiene 27, todavía lo puedo decir, es joven, sino que a veces parece más viejo como él me dice en los podcasts, pero Mario, no siento que yo tenga que sacar a Carlos para llevar al Tour, a Egan al Tour, la verdad. Bueno, muy interesante, muy interesante, una cosita, la verdad. Mario, una cosita. Sí, por favor. Clásica Jaén, puesto 19, o Gran Camino en la clasificación general 31, donde Carlitos Rodríguez decía que había aprendido muchísimo de la lluvia. No solo lo dijo Carlitos Rodríguez, un corredor joven, sino Richard Carapaz, que
el peor de los climas que pudieron vivir en la historia de Jaén y de la zona fue esta o Gran Camiño. Y Carlos Rodríguez terminaba en la posición 31, sufrió muchísimo, pero muchísimo bajo la lluvia. Y en la París-Niza en la posición número 28, donde también lo vimos en una etapa descolgarse y empezar a trabajar en la siguiente, creo que fue en la 4, para Bernal. Para mí es un ultra clase. Ahí estoy corrigiendo, el año pasado quedó quinto en el Tour de Francia, en el Tour de Francia, Mario, detrás de exactamente de Simon y de Adam Gist. Adam Gist tercero, Simon cuarto y Carlito Rodríguez quinto. Para mí es un fuera de clase. Bernal lo ha dicho y el Ineos lo ha dicho. Es un corredor que te puede pelear una gran vuelta y ya lo hizo. Pues es que le ganó etapa de tú a tú a Pogacar y a Vingegaard en ese descenso. Etapa número, pues, me acuerdo, Marito, 18 me parece en el Tour. Pero bueno, yo sigo diciendo que a día de hoy el Ineos hoy su mejor corredor es Bernal. Por resultados, no solo por emoción. Un beso grande a mi hijo que pide que me silencien. Gracias, Rodri. Ahora subo, papi, que quiero ir a ver el show de Van Der Poel Show, ¿no? Que ya viene escapado con Mats Pedersen. Qué bestia que es ese Van Der Poel. Faltan todavía un rato, falta una hora. Si no, lo ponemos acá, ¿no? Y vamos reaccionando juntos. Ah, pero no podemos, no tenemos los derechos todavía año. Ya la tendremos, la Gent Wevelgem, una carrerota donde no estaba Nart y donde Mats Pedersen dijo, che, voy a intentar seguirlo un rato a Van Der Poel a ver hasta dónde puedo llegar, pero ya vienen los dos escapados, así que en un ratito voy a subir a verla y porque es una carrerota, ¿no? A mí las clásicas, ¿qué quieres que te diga? Me encantan, me encantan. ¿Puedes recordar a la gente cuál es la próxima que transmitimos? Y tenemos París-Roubaix, París-Roubaix, a la semana siguiente Lieja-Bastoña-Lieja. Después vamos a tener un poco de la vuelta de la juventud y ya calentando motores para el Giro de Italia, ¿eh? Completito aquí en nuestra pantalla, Giro, Tour, Vuelta, bueno, todas las carreras, las grandes. Después también tendremos algunas competencias más que van a estar en nuestro calendario, qué sé yo. Ahora de memoria estoy diciendo el Dauphiné, después tendremos, ¿qué otra más? Bueno, un montón de carreras que vamos a estar enseñando. ¿No? Vuelta a Colombia también. Vuelta a Colombia. Colombia, Clásico RCN, Vuelta a Colombia Femenina. ¿Qué más? Bueno, un montón de carreras que vamos a tener en nuestra pantalla y que cada vez que termine estaremos acá charlando de esto que tanto nos gusta, que es el deporte más lindo. Vamos a tener bueno, Charrín, sumado, ¿no? Muy, muy linda. Nos quedó algo. Que nos sí, claro. No podemos adelantar. No, no podemos decir que van a ser mega estrellas del ciclismo mundial que estarán en nuestra transmisión. No lo podemos decir. Y no una. Gente, no este espacio, decir. Este espacio, recuerden, es para ustedes, ¿no? Nosotros en transmisión, corbatica, pim, pim, no sé qué, pero este espacio es para que ustedes comenten y abran el debate. ¿Sí? Todos los días, recuerden que haya transmisión en Canal RCN, nos pasamos acá. Me insisten que les recuerde, ayer tuvimos 3.500, hoy no tenemos tantos. ¿Por qué, Mario? Porque ya la gente terminó la transmisión y se fue a rodar, ¿no? Hoy domingo es día de fondo, imagínate. Yo estaba que me hacía un fondito, ¿sí? ya no me da 9:30 de la mañana. Me voy a hacer hoy voy a hacer un fondito para mí. ¿Cuánto? 24, 25 kilómetros voy a meter. Full gas, Mario. Full. ¿Casquito? Sí. Obvio. No, yo soy un pro, olvídate. Tengo toda la ropa perfecta, los guantes, las gafas, el casco, la bici, la zapatilla, todo. No me gusta usar medias. No, espérate. No. Primero que todo, Mario, y la gente díganle, se ve asqueroso, Mario, si no usas medias. ¿Por qué se ve asqueroso? Pero yo no uso medias nunca. No, Mario, y después te vas a hacer mal en los pies, ¿no? O sea, ¿por todo qué? Mal. ¿Por qué? A ver, si no, natural. Mario, Tarzán no usaba ni zapatillas y andaba en la selva y nunca tuvo un problema. Nunca se le cargó la uña ni nada. De compararse con Tarzán, me muero. Esto, por favor, guárdenlo, súbanlo como clip. Se acaba de comparar con Tarzán. Muchachos, venga. Mario, no, espérate. En serio, no te montes en la bici sin medias. Charro, mira. Yo uso traje, ¿no? El ambo y zapatos sin medias. Zapato de vestir sin medias. Zapatilla de entrenamiento de running sin medias. Zapatilla de ciclismo sin medias. No, de verdad te hablo, de verdad. A mí la media me molesta, la media en sí, no sé, no puedo, no tengo un problema con las medias. Perdón a los fabricantes de medias, les mando un abrazo grande a todos mis amigos, pero tengo un problema con las medias, no sé. No, no. Y ojo,
Yo soy pistero de raza. O sea, yo me crié en una pista de ciclismo, no me crié en la ruta, me crié en la pista. Y en la pista no se usa medias. O sea, son muy pocos los ciclistas top mundiales que utilizarían medias para correr en pista. Necesitamos sentir el pedal, ¿entendés? Sentir... no entiendo por qué todo eso. A ver, la gente, por favor, que me levante la mano. Dicen, que me no usar medias, Mario, pecueca segura. Sí. Ojo. ¿Qué significa pecueca? El mal olor, ¿cómo se dice ahí en el... En olor a pata. Olor a pata. Total, total. Se le dice así, en olor serio. Olor a pata, sí, sí. No me acordaba. No. No es garantía, no es garantía. ¿Cómo será la...? No, ¿sabes qué? No, Tito, no tengo ese problema, por suerte, ¿no? De las transpiraciones, no es mi problema, pero... Ah, bueno. Sensaciones, ¿no? No, está, es válido, simplemente, bueno, si tú toda la vida lo has hecho, se me hace rarísimo, o sea, rarísimo que un ciclista no use medias. Igual, bueno, para hacer 24 kilómetros, de pronto no te exiges. Pongan el comentario de César Duque también, ¿no? Pongan el comentario, porque al final solo ponen los que me critican. Mirá lo que dice, yo también, es más higiénico no usarla, pero claro, César, estoy de acuerdo con vos. Rarísimo, estoy de acuerdo con me gusta. Vos. Bueno, está buenísimo lo comentario. Bueno, a todos, de verdad, gracias por acompañarnos en este momento. Me voy a ir a ver la Game Webelgen porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ver ciclismo, todo lo que se pueda. Y bueno, nos encontramos pronto. Ya nos encontramos con la Paris-Roubaix. Para mí, la carrera de un día más linda del mundo. Sí, la carrera de un día más linda del mundo. Así que, Charrín. Nos encontramos muy, muy prontito acá en nuestro canal. Marito, listo. Pronto nos vemos. Gracias a todas las personas que se conectan, compartan, véanlo a la noche, coméntenlo con sus esposas, con sus amigos, con sus amigas. Me hacen el favor, dejen un like, porque para nosotros es muy lindo saber que a ustedes les gusta este contenido. Y nos vemos en la Paris-Roubaix. Uf, yo ya quiero que llegue, Marito. Pero bueno, primero tenemos Flandes. Sí, yo también. Una semana, la Semana Santa del ciclismo, ¿no? Sí, sí, hermosa, hermosa. Bueno, chao. Cuídate, Marito. Saludos a la familia. Chau, chau. Chau, chau. Oh, se ha rebentat la roda. Zero problemes, aquí en tenim una altra de recanvi, sí? Oh. Monta la bici, gal, monta la bici, bici. Monta la bici, gal, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan jo te bici, gal, monta la bici.